Esta misma mañana me despertó. ¡Pum! La rana se echó con ella. Ahora sube las escaleras y a casa. No llegues tarde. Loco, va un poco turbio el juego, ¿eh? Que va chungo el ratón, tío. Creo que este no lo puedo jugar, tío, en Windows 10. Cago en la puta. Va muy turbio, tío, la cámara, bro. Madre mía, qué asco. ¿Se puedo jugar con mando? No, que va a detectar esto el mando. A ver. Es que va por dos, tío, me pone hiper nervioso. Nice. ¿Esto funcionará? Oh no, let's go. ¿Puedo jugarlo en pantalla completa? No tiene pinta, ¿eh? Por ahora no carga. Let's go, tig. ¡Maga! ¡Oh, maga! Harry Potter,
Let's go. Vale, con calma. Vale. Vaya. Cabrón, cabrón, tío. Entonces hacemos pum. Let's go. Harry Potter vivía en el número 4 de Privet Drive con sus horribles tíos. Me encantan los árboles, tío. En su habitación. Y aunque es mago, no podía escapar porque no una noche apareció un elfo doméstico. Harry Potter, no debes. Si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro Dobby mortal. Y poco después, el mejor amigo de Harry, Ron Weasley, y sus hermanos Fred y George llegaron en un Ford Anglia volador para le llevaron volando a su casa, la madriguera, donde Harry pasó el resto del verano antes de viajar con polvos flu al callejón Diagon. Harry se encontró con la hermana de Ron, Ginny, y se fue con ella a Flourish y Blotts, donde el famoso escritor mago Gilderoy Lockhart estaba firmando su último libro. ¡Cielos! ¡Ese es él! ¡Es Harry Potter! Señoras y señores, puto drogadicto, este es el tío. Momento perfecto para darles una importante noticia. Tengo el placer de anunciar que seré el profesor de defensa contra las artes oscuras. Oh, wow.
encantado, ¿eh, Potter? El famoso Harry Potter. Dejadme no puede ir a una librería sin salir. ¡Potter! ¿Tienes novia? Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte. ¡Qué buena! No sé, es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a los pobres y a los necesitados. Harry, hemos perdido el tren. El expreso de Hogwarts salió al fuego. Bueno, sé que mi padre se fue en el Ford Anglia a trabajar esta mañana. Vale. Está aparcado. Es nuestra única oportunidad para llegar al colegio a tiempo. Me encanta, tío. Los diálogos van como el puto culo. Hostia, me ha reventado los oídos. Puto retrasado mental este, tío. Voy a por ti. ¡Ah, let's go! Date prisa, Harry. Oh no, funciona bien. Sí, o sea, me he pasado al 2 directamente, tío. Es que al primero, loco, era una enfermedad, eso. ¿Puedo abrir cerraduras con el...? Para lanzar hechizos, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. ¡Let's go! ¡Cocaína! ¡Cocaína! Solo usaré que agarrarme a ello. Objetivo para activar el hechizo Lumos. Este es un libro para guardar. Ve hacia ellos cuando te desvanezcas, la partida volverá automáticamente al lugar y en el momento en que tocaste un libro, para guardar por un... ¡Nivendo! Apuesta que Nivendo flipendo a esa maleta para empujarla más allá del borde. De chocolate te reponen la resistencia. Además están deliciosos. ¡Alojomora! Con Alojomora se pueden abrir objetos cerrados con magia, como cofres y puertas secretas. ¡Alojomora! Buen trabajo, Harry. Ahora veamos si puedes lanzar Flipendo contra esa rama para liberarme. Creo que tiene un punto débil justo ahí. Creo que eres retrasado, Ronald Weasley, tío. ¡Flipendo! O sea, por eso podíais ir todos los hermanos, tío, con tu puta subvención, hermano. ¡Oh, no! ¿Qué has dicho? ¡Vuelve! Genial, a mi padre... Indirect estoy, tío. ...que haya perdido su coche volador. De todas formas... A la dirección de... A la retransmisión de un videojuego, sí. Me interesa bastante poco verla en directo, quiero decir. Pues ya me sé la batalla, lo único que quiero ver es quién gana y cómo. Para saltar, corre hacia el borde y pulsa el botón derecho del ratón. Intenta coger todas las grajeas, Harry. Sí, intento coger todas las grajeas, hermano, que luego tus hermanos me intentan... Me dicen que les dé grajeas a cambio de moneda de cambio, tío. Go. ¡Cocajina! ¡Cocajina! ¡Let's go! Acelera un poco más, pequeño Harry Potter. Oh no. Un cromo. Es un cromo de magos de bronce. Hay 50 iguales por Hogwarts. Por cada 10 que obtengas, te das y pulsas escape, podrás...
¡Folio Valle! ¡Avengers! ¡Assemble! Bueno, unión... Reunión. Y en realidad la traducción sería reuníos, pero bueno, se la pasan un poco por el orto del culo. Oh, tenía muchas ganas de jugar a esta mierda, ¿eh? Espero que Ron no se haya perdido. Esto es lo del Quidditch, aquí está lo del Hagrid. Mira todas esas estrellas. Esponjificación. Ahora que ha dejado de llover. No puedo salir por aquí. Tengo que hacer el difindo ahí. Let's go. ¿Qué? Ah, está bien por ahí. Había bien por aquí. Suele funcionar, Tig. Tío, me acuerdo que de pequeño conseguí resolver este secreto, ahora ya no, tío, y tengo 21 años, a punto de cumplir 22. And let's go, vamos a avanzar en el videojuego. El dormitorio de Gryffindor está justo allí, a la derecha, ¿recuerdas? ¿Qué podías hacer con tu vida, tío? Es el nuevo campeón del LoL. ¡Yumi la gata! ¡Madre mía! ¡Pra! Derecho a la izquierda, por aquí.
Estoy en Hogwarts, bro, estoy en Hogwarts. Si estás por aquí, tío, cachoguarro. Me pregunto por qué está cerrada esta puerta. Bueno... ¿Qué? Hola, tío, sí, estoy en Hogwarts, tío, estoy en Hogwarts, bro. Hostia, es el mismo puto... Madre mía, tío, me sé todos los fucking secretos. ¡Alhamora! ¡Cromo! ¡Pchiao! ¡Let's go! ¿A quién nos han dado? Tengo a Esper Starby y a Andrés de Invencible. Madre mía, el Tito Andrés. ¡Leandriu! ¿Es de... ¿Qué has dicho? ¿Es de Cedro o Abedul? No, el de Hadri, el de Hadri. La de Hagri es de... De Pino, quizá. No, creo que era de Corazón de Dragón y... ¿De qué más era? No me acuerdo. ¿Y Sauce? Creo que era... No sé, a lo mejor me he pegado una fumada que ni... Que ni Tig, pero eso. Pino Prestanizio, no. El de las pizzas, XD. Aprendemos a hacer unos rigatoni con ese señor. Sí, sí, no, te da tal guantazo que dices tú, oye, Pino. Pino, compadre. Nos ponemos a ver el pichero de los cojones este. Iron Play, hermano. Madre mía, tío, vaya... ¿Qué el qué? ¿Dónde? Ah, el último follow, bro. Sí. Yo seguro que no. Hostia, la bruja me daba grajeitas. Ya tú sabes, pila. Un follow, una amistad nueva. Dame caca. ¿Your canal? Si buscas en el Discord debe de estar, creo. Madre mía, el Ronald Weasley. Estoy esperándome o no, Ronald Weasley, que te maldigo. Por fin, el retrato de la dama gorda. Le digo la contraseña y me voy a... Sé que tendrías la contraseña. ¿Y por qué debería tener la contraseña? Bueno, ¿y por qué debería tenerla? He estado contigo desde que llegamos. Apuesta que sé quién lo aquí tiene. Estás. ¡Madre mía, Hermione! Hermione, por favor, estamos cansados. Madre mía. El sistema de intercambio de grajeas que hemos inventado se basa en las grajeas Bertie Bob de todos los sabores. Fred, otros socios y yo hemos puesto oportunidades de intercambio por todo Hogwarts. Algunos de nosotros tendremos de vez en cuando un objeto para venderte. Si tienes suficientes grajeas, te cambiaremos el objeto. ¿Cómo se supone que debemos conseguir todas estas grajeas? Están escondidas por todas partes. ¡Madre mía, escondidas! En muy poco tiempo tendrás bastantes para empezar a vender. Estoy seguro que será un placer hacer negocios contigo. ¡Qué zorro! ¡Pedazo de puto! Una vez dentro de la sala común, Harry y Ron... Momento, no te escucho, tío. Está con la cinemática ahí. Buenos días, Harry. Es hora de la clase de defensa contra las artes.
noches oscuras con el profesor Lockhart. Me encantan sus libros. Es un escritor genial. Defensa contra las artes oscuras es en la tercera planta. Síguenos. Es a perfect escritor. ¿Qué decía Pela? El pergamino para que ir. Ah, para el chat. Para el chat. Tampoco me lo curro mucho. El juego tampoco, o sea, tiene una cantidad de bugs que no es ni medio normal, con Windows 10. Los árboles son X, tío. Yo lo único que quería era que el chat se viera en pantalla y como el juego no lo puedo hacer ultra wide, se muestra así. Entonces yo ahora hago olita y aparece ahí y ya me sirve suficiente, tig. ¡Pum, pum, pum! ¡Que te maldigo! No tengo tiempo para hablar. Menos mal. ¿Es una zorra o no? Mira por dónde andas. ¿Qué pasa? Snape debería impartir clases de defensa contra las artes oscuras. Todo el mundo lo sabe. ¿Se abre la puerta o no? ¡Oh, no! Tendré que esperar, güey. ¿Dónde es Hermión? ¿El gato mierda? ¿Dónde es Hermión? Esponjificación, ¿no? La de aquí, a la derecha. ¡Oh, no! Cargando. ¡Hostias! No me acordaba de esto. No sé, tío, pero parece que está haciendo el bebecita cada vez que salta, ¿eh? Bebecita. Madre mía, mira, mira, mira. Los trackers. What do you mean, manigui? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, pero no creo que dure mucho. Pulsa el botón sí para aceptar. Me encanta el diálogo, tío. Pues obvio que no. Estos ya no se encuentran. Let's go. Me he quedado sin stock. Tendrás que volver luego. Te maldigo, no. Lo siento, me he quedado sin stock. Tendrás que volver. Oh, qué pena. Acabo de vender mi último artículo hace un momento. ¡Pum! ¿A quién he mandado? Ah, un petardo del culo. Ah, esto sí que cunde, chaval. Para los atajos. ¿Hola? ¿Te apetece hacer un trato conmigo? Que no, que me vendes mocos, tío. ¿Te apetece hacer un trato conmigo? ¿Qué pasa? Que tío, que me gustan mucho estos juegos a mí. Que yo me he criado jugando a esto, ¿eh? Tal cual, yo empecé a jugar en el XP, tío, con esto. Y me sé todo. Bueno, de... ¡Madre mía! ¡Nick casi decapites! Venga, me estás diciendo el final del juego, ¿no? El The Final Secret. Cosa del juego que jamás me he pasado. Tengo que conseguir 160 cromos, tío. 40, más. 40, 80. 160, perdón. Solo tengo... Bueno, pues... Ya desbloquearé esa mierda. Lo que más mola, después de una clase, tig. Ya lo verás. Dame bullshit. Break dance. Let's go. Sí, pero hacia arriba es consiguiendo el la mierda esta de esponjificación. Esto, que es. Dame gracias. Solo me das una. La maldigo, no. Oh, mamá. Let's go, next.
Yo el Sekiro ya he abandonado, tío. Me he tilteado mucho. Yo, el Hollow, el problema está en que vengo de un juego de bosses, tío, y no quiero rayarme con farmear y no sé qué. Yo... Pero es del mismo rollo que el Dark Souls, tío. And you know. Acabarás en plan, oh, tío, joder, no puedo con este boss, vete a farmear, no sé qué. Que para stream molaría, pero yo... No sé. Yo me lo quiero jugar contigo y me lo jugaría. Lo que no sé cuándo. Pero ahora estoy con este y cuando me pase Borderlands, que me falta un troncho, tengo que darle de vez en cuando. Pero claro, con el Sekiro, pues prefería darle al otro. Al Sekiro. Pero no sé, como que el Hollow ahora a mí me pica, tío. Porque al ser de bosses es como... ¡Buf! Júgatelo. Es más chulo de lo que crees. O de lo que... Pese a que te sepas la historia, a mí me cundió que flipas, tío. ¿Solo te sabes, Le? O sea, ¿no te acuerdas del game? Tres años. ¿Qué pasa? Yo el mío tengo que añadir estos, tío. Me voy a jugar toda la saga. Menos el uno, que no puedo. ¡No! ¡Let's go! Buah, wow, el Mad Max ese, chaval. Creo que va a ser el próximo, ¿eh? Sí, no sé. Lo tengo ahí, tío. Además, Mad Max a mí... Bueno, la peli me encantó. ¿La peli te moló? O sea, yo la recordaba más movida, pero yo creo que la primera vez que la ves... Es como, hostia, cuánta mierda, tío, de repente. A mí me gustó mucho. ¿El Resident Evil no lo tienes actualizado? Yo es que a la que quiero un juego lo dejo apuntado y luego ya, pues, cuando veo la lista de vez en cuando digo, me interesa o no me interesa, ¿sabes? La seguridad primero, Harry. La seguridad primero. No sé, y aparte ahora me ha dado por jugar estos, que son un juegos hiper del chill, o sea, no... ¿Te acuerdas de dónde está, verdad? Mejor me voy de aquí. Pies debe estar al acecho. Bueno, bueno, bueno. Oigo un ruido y... ¿Qué me encuentro? Al señor Harry Potter y un antiguo jarrón valiosísimo roto. Todos los alumnos de Hogwarts odiaban a Argus Filch, el celador. Algunos pensaban que su gata, la señora Norris, espiaba a los alumnos. ¿De verdad? Se cayó sin más. Ven, ven a mí. Deja que te desgarre. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿De qué hablas? He oído una voz. Oír voces no te servirá de excusa. Uh-huh. 15 de febrero, creo. No, 15 de febrero fue Metro. Mientras limpio todo esto. Me suena un montón. He estado oyendo cosas. No sé, yo estoy ahora a modo, me apetece jugar a cosas, no, con el Sekiro, tío, ya me he tostado un poquito con todo esto.
aquí. Te lo miro, tío. Documentos, OneDrive, documentos. A mí me duró un poquito más porque estuve de la K a la O, el Metro Exodus, unas 19 me duró aprox, tío. 19, 17. Sí, sí. Y aún tengo que hacer la review del The Witness y del Sekiro. Creo que voy a empezar a sudar un poco de la review. Pero a la vez no quiero, tío. Porque me vado mucho, tío, y me pongo a pensar en mis cosas. Sorbete de limón. Contra las artes oscuras. Por mi celebridad, no necesito presentación, pero os deleitaré con unas palabras. Soy Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín de tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Corazón de Bruja. Veo que has comprado toda la colección de mis libros. Bien hecho. Hoy deberíamos estar aprendiendo el hechizo de duelo Rictus Empra. El Rictus Empra es muy útil para aturdir a algunas criaturas molestas como los duendecillos de Cornualles. ¿Quién quiere ser el primero? Harry Potter, ¿puedes acercarte, por favor? ¡Qué suerte! Libera tu mente por completo, Harry. Ni siquiera pienses en mí. Y concéntrate en el... ¿Ves la varita? Va a empezar a moverse lentamente alrededor. Justo cuando la varita pasa por encima de las flechas, hay que dar a la tecla de flecha correcta. Este ejercicio tiene 3 niveles. Hay que darle a todas las flechas para pasar al siguiente nivel. ¡Primer asalto! ¡Oh, no! ¡Casi! Sigue así. Eres casi tan bueno como yo. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente... 5 puntos para Gryffindor. Segundo asalto. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel. 10 puntos para... ¡Let's go! 10 puntos para Gryffindor. ¡Pum! ¡10 puntos! ¿No estás contento de haber aprendido de alguien como yo? Has completado 15 puntos para Gryffindor. Has aprendido Rictus Empra. No lo has hecho tan bien como lo hice yo la primera vez, pero vamos, ¿quién podría? Ya es hora de demostrarnos tu habilidad con Rictus Empra, pasando mi desafío del hechizo Rictus Empra. Buena suerte, Harry. Harry Potter, bienvenido a mi famoso desafío Rictus Empra. Para completar el desafío, debes encontrar la estrella final que se encuentra en la parte. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, perderás la parte del recorrido, encontrarás estrellas de desafío. Cógelas, porque aumentarán tu puntuación y tu tiempo. Intenta conseguir la estrella final con el número de segundos restantes posible. Cuanto mayor sea tu resultado cuando completes el desafío. ¿Listo para empezar? ¡Buena suerte! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya!
Los cangrejos de fuego son unas criaturas asquerosas que lanzan llamas con el... con el ojete. ...contra ti. Puedes aturdirlos lanzándoles rictus entra. Puit de ojets. Puedes usar flipendo para... Esto indica que un cangrejo de fuego situado sobre o cerca del símbolo hará que pase algo en el mundo, Harry. Usa el flipendo para mover al cangrejo a esta zona. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Let's go! ¡A Magic! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh! ¡Los caracoles! Este es caracol gigante anaranjado. Procura no tocarlos ni tampoco sus colas viscosas. El ácido que segregan te quemaría. Lefa de caracol, brother. Lo sé de buena tinta. Rictus Entra los aturdirá y entonces podrás usar flipendo para empujarlos por el mundo. Let's go. Let's fucking go. Son avariciosos. Intentarán robarte las grajeas Vertibot y las pociones. Con flipendo los dejarás patas arriba y así se les caerá todo lo que hayan robado. También puedes cogerlos y tirarlos por ahí. Si quieres deshacerte de ellos, para esto es un agujero de gnomos. Let's go. Captain. Guardamos. Let's go. Itchy pitchy. Let's go next.
¡Pum! Tengo ganas de ir a cagar, que flipas, bro. ¿Cromo? Let's go. ¡Pum! ¡Pum! ¡Let's fucking go!
Tramo final. Tengo que tirar 4, bro. Y ahí están. ¡Pum! Vale, bajo un cacho. Next. Tú. Let's go. Let's go, otro poquito. Boom. Voy a tirar este también. A ver, para que estén ahí. Ah, se tira. Let's go. Has completado mi desafío, Rictus. El tiempo que queda pasa a tu récord personal. Ah, ¿puedo repetirlo? No, no, no. Bienvenido de nuevo, Harry Potter, a mi retor... Rictus entra. Si consigues batir tu récord... ¿Listo para empezar? ¡Buena suerte! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! No, no, no. ¿Qué dices tú? Quita el puto desafío de mierda. Le he dado toda la caña que he podido. ¿Hacemos un trato? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Oh, qué putita eres, 250. Es que me quedo sin nada, brother. Me vas a comer la polla. ¿Qué tienes? ¡Qué pesado! Un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. ¡Ey! Harry, la ceremonia semanal de los puntos de las casas está a punto de comenzar. Sígueme y te enseñaré dónde está. ¡Oh, no! Empieza lo guapo, tío, lo de coger 13.000 grajeas, bro. Pues obviamente, bro. 192. Bienvenidos a la primera ceremonia semanal de los puntos de las casas de esta. La casa con más puntos gana una visita a la sala de recompensas. La duración de la visita depende de los puntos que le saquen a las... Echemos un vistazo a los marcadores. Parece que Gryffindor está en cabeza. Harry, parece que debes pasarte por la sala de recompensas. Buena suerte. ¡Let's go! Que dispones de un tiempo limitado para recoger grajeas. ¡Bum, bum! Oh no, ¿cuántas he cogido, tío? Oh my god. Harry, estás aquí. Menos mal que te he encontrado. Hola, Wood. Hora del entrenamiento de Quidditch, Harry. Llevamos ventaja porque ningún equipo ha empezado su entrenamiento. Pero todavía no he comido. Puedes comer más tarde. Sígueme al campo de Quidditch.
Disculpa. ¿No es pronto la ceremonia semanal de los puntos de las casas? ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Tú sabrás, Harry. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Me encanta, tío. Que no... Harry. ¿Cuántos cromos tengo ya? Ya tengo 10. Un libro para grabar, bro. Quiero guardar, bro. Yo quiero guardar. ¿Dónde hay un puto libro? ¿Dónde había uno, tío? Esta es la cámara para la ceremonia de los puntos de las casas. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? Ah, aquí hay uno. Let's go. Pum. Vale, a Little Pleasure.